Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Buenos días, América. Buenos días, mundo. Amanece este martes 30 de abril caliente en Venezuela. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, todo el Caribe y República Dominicana. Adelante, Bolívar. Buenos días a los compañeros que ya están haciendo presencia en la plataforma desde la apertura hace segundos para seguir de cerca los acontecimientos a nivel mundial. Buenos días, Ángel Grullón, Jay Bautista. Buenos días, Rafael Antonio Batista Guzmán y Soraya Almanzar. Buenos días, Aracelis María Pimentel, Jacqueline de Luna, Gisela Sánchez Ovalles. Gracias por estar ahí. A Soraya Almanzar, Teresa López, Carlos Dipré. Carlos, gracias por acompañarnos. Milenita Altagracia Ruiz, buenos días. Máximo Padilla, Juan y Valderrama, Oscar Díaz Mireles, Mari Polanco, buenos días. Eran las 5 de la mañana cuando mi teléfono sonó desde Venezuela. Levántate, la guerra comenzó, me decía el compañero de FIPE que me llamaba para que buscara las informaciones de lo que estaba aconteciendo y sigue aconteciendo en la base militar de La Carlota en Venezuela. Así fue el primer informe que recibí desde allí. 5 para las 8, 30 de abril. Desobediencia cívica, pacífica, no violenta, invocando el artículo 333 y 350 de la Carta Magna. Las fuerzas opresoras de la dictadura desde la base aérea La Carlota, distribuidor Altamira, Caracas, Venezuela. Desobediencia cívica, pacífica, no violenta, que es un mandato y una garantía constitucional. Caracas, Venezuela. Esa fue la primera información que recibimos. Luego vendría un segundo video en audio de Leopoldo López en este tenor. Policía, militares, jueces, fiscales, funcionarios públicos, el pueblo venezolano a salir a las calles, en Venezuela y en el mundo. La convocatoria es mundial. La convocatoria es que en este momento el cese de la usurpación, todos salgan a la calle en paz, como lo ha dicho el presidente Guaidó. Que salgan a la calle para completar la primera fase, cese de la usurpación, iniciar la segunda fase, gobierno de transición y construir el puente hacia las elecciones. Generales del SEBIN habrían ordenado y democrática que soñamos todos los venezolanos. Buenos días, Venezuela, vamos con fuerza, vamos con fe, vamos a lograr la libertad. Necesitamos a todo el pueblo, todos a la calle, orden grande. Hablaba Leopoldo López después de haber sido liberado por supuestamente miembros del SEBIN que le custodiaban. Luego de esto, colegas periodistas lograron llegar hasta militares que se habían levantado y que están levantados aún en la base de La Carlota en Venezuela, y nos enviaban también este audio de un militar con el rostro tapado hablando sobre la situación y hablando sobre la liberación de Leopoldo López. Ya se encontraba en La Carlota el presidente encargado Juan Guaidó. Escuchemos lo que dice el militar. Una cosa, tú me acabas de contar que a Leopoldo López, en este momento por la avenida donde estamos, están pasando a algunos motorizados con equipo antimotín de la Guardia Nacional Bolivariana, pasaron al lado nuestro. Cuéntame una cosa, tú dices que a Leopoldo López lo liberaron los mismos del SEBIN o él se escapó. ¿Qué sabes tú de eso? Coño, lo que están diciendo es que lo había liberado el SEBIN. Ok. Yo no estaba ahí, pero eso es lo que decían allá. Dentro de las fuerzas militares donde tú te manejas, donde es tu ambiente natural, ¿qué se dice? ¿Están de acuerdo con esta posible sublevación? ¿No están de acuerdo? ¿Hay descontento militar? ¿Qué sabes tú dentro de tus compañeros? Coño, hay descontento militar, pero, o sea, no se sienten apoyados 100%, no se sienten seguros.
de lo que van a hacer, ya que en muchas oportunidades han intentado varios militares hacer eso y lo que hacen es meterlo por. Está bien, muchas gracias. Esto es lo que tenemos para este momento en el reporte. Y bueno, aquí les dejo eso. Gracias. Esas fueron las primeras informaciones ya que habíamos recibido desde las 5 de la mañana que comenzó el proceso. Al menos fue cuando yo recibí la información. Sí, sabía, y eso lo habíamos comentado, y de hecho yo le había publicado a ustedes algo, de que el día 1 de mayo podría ser el día del Clarín. Lo han sorprendido a todos. Todavía está un poquito confusa la situación. La información que está llegando es muy nimia, está muy controlada, y yo he perdido contacto con los compañeros de FIPE. Algunos le he pedido que se mantengan al margen, que no se acerquen mucho, porque podría haber ataque cuando se sepa que son periodistas. Y en la parte del gobierno, la única información que ha salido es la de Rodríguez, que dice que han desactivado grupo militar que intentó promover un golpe de Estado desde Altamira. Luego, presidentes de distintos países han rechazado el intento de golpe de hoy en Venezuela, entre ellos el de Cuba y, naturalmente, Evo Morales, que es de lo más beneficiado del gobierno. Los ministros y políticos del chavismo rechazaron el intento de golpe y estarían reunidos en una zona que no es el Palacio de Miraflores. Padrino López dice que la FAMP se mantiene firme en defensa de la Constitución Nacional. El Ministerio Público investiga las acciones irregulares y grotescas de la oposición. Este muchacho, Diosdado Cabello, él dice que los militares fueron engañados hasta la base de la Carlota. SAP, que es el fiscal general, ha dicho: no nos temblará el pulso para actuar en contra de este minúsculo grupo que lo único que ha hecho es el ridículo. Liberado Leopoldo López con un indulto presidencial de Juan Guaidó. ¿Qué más? Las cintas azules fue la última nota que le puse hace un ratito. Las cintas azules es el distintivo que han usado los militares levantados como señal de la liberación. Aún sigue confusa la situación, reitero, pero hay que ver, como me decía David en off, qué va a acontecer a partir de estos minutos que siguen. Los colectivos motorizados intentaron llegar hasta la zona de la Carlota y fueron repelidos por los militares con una ametralladora 70 que disparó hacia la zona donde se comenzaban a concentrar los colectivos para enfrentar al movimiento que se ha levantado en esta base militar. Adelante, doctor Balcácer. En República Dominicana, la ARS y el llamado Seguro Médico Humano es rechazado por el Colegio Médico de la República Dominicana en todos los centros de asistencia de salud. Los médicos dicen que se sienten estafados. Y esa agravante también afecta al pueblo dominicano. Por lo tanto, en los centros médicos, el ARS o Seguro Médico Humano no tiene cabida. Partido Revolucionario Social Cristiano, no, mejor dicho, Partido Reformista Social Cristiano, dice que la Junta Central Electoral está favoreciendo en los cargos de esa dependencia a personajes vinculados mayoritariamente a los peledeístas o gente comprometida con el gobierno central. En la República Dominicana se están llevando hasta las piedras de las costas y playas del país. El Ministerio del Medio Ambiente se muestra indiferente como lo hace con la destrucción de los ríos, montañas, con las talas de árboles y la explotación mineral a cielo abierto. Coño, no están jodiendo el país, dicen los ambientalistas. En un estudio realizado por un organismo de las Naciones Unidas, la desigualdad social, el clientelismo, el parasitismo,
delincuencia, en homicidio, en asalto, atracos, robos, impunidad, corrupción, ejecuciones extrajudiciales, compra y venta de periodistas y medios de prensa. Esta radiografía social nos indica que la democracia en República Dominicana es un mito. Estas y otras informaciones al detalle en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Bien, por este lado, los titulares, voy a comenzar por Rusia. Dice que fuerza antichavista sacan a Leopoldo López de su arresto domiciliario. Rodríguez, el gobierno de Venezuela está desactivando a un grupo de militares que intentaron promover un golpe de Estado. Ministro de Defensa venezolano, la FAN se mantiene firme en defensa de la Constitución y sus autoridades legítimas. En el plano local, el diario La Prensa tuvo que cambiar, segundo, al menos en la parte digital, su portada de este martes 30 y dice: Guaidó realiza pronunciamiento militar, liberar a Leopoldo López en Venezuela. Detuvieron a hispano violento con dos hachas en el metro de Nueva York. Aumenta la represión por renovación de leyes de renta estabilizada en Nueva York. Fiscales piden al juez negar nuevo juicio al Chapo Guzmán en la Gran Manzana. El chinche besucón sería el enemigo de los hogares en Estados Unidos este verano. Estudios confirman que Trump ha dicho 10.000 mentiras durante su presidencia. ¿Qué más tenemos? Joven gay sorprende a todos al salir del closet en discurso de grabación. Esas son las noticias más importantes acá en Nueva York. Retornando a Venezuela, no nos temblará el pulso para actuar en contra de este minúsculo grupo que lo único que ha hecho es el ridículo, dice el Tarek William Saab. Reportan represión en el distribuidor Altamira este 30 de abril. Liberado Leopoldo López con un indulto presidencial de Juan Guaidó. Líderes políticos apoyan llamado de Guaidó de mantenerse en la calle. Llegó la hora de conquistar la libertad. Las cintas azules, el distintivo de los militares venezolanos a favor de la Operación Libertad. Ledesma llama a la movilización dentro y fuera del país este 30 de abril. Ciudadanos se concentran en los alrededores de la base aérea de La Carlota. El mensaje de Luisa Ortega Díaz: es el momento de todos apoyar el rescate de la democracia. Michael Moreno rechazó ilegales intentos de un grupo muy pequeño de militares y civiles que buscan tomar por la fuerza el poder. El diario ABC de España afirma que son 7 los destacamentos militares tomados por aliados de Juan Guaidó. El general que se habría sublevado contra el gobierno de Maduro sería el general José Adelino Ornella, el jefe del Estado Mayor Conjunto y militar del 4F, que se habría rebelado contra Maduro y apoya a Guaidó con parte de sus hombres. Cabello sobre movimiento en La Carlota, llevaron a una tropa engañada. Los montaron y dijeron que iban a una actividad distinta. Así, desde La Carlota, hablaba en ese momento, 5:45 de la mañana, Juan Guaidó. En este momento, hacemos un gran llamado a los empleados públicos y a un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional. Nuestras fuerzas armadas, hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución, han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. La Operación Libertad, los comités de ayuda y libertad, los invito inmediatamente a activarse. Los invito inmediatamente. Esas fueron las declaraciones que dio Guaidó en el momento que se presentaba a La Carlota y luego llegaría Leopoldo López. Vamos a una pausa y retornamos para analizar la situación. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Bien,
Todo indica, perdón, todo indica que estas horas van a ser cruciales para Venezuela y sobre todo para América Latina. Han escuchado lo último de lo que está aconteciendo allí. Doy las gracias en nombre de todos, de los colegas de aquí, de ustedes que nos han seguido por años y de los compañeros de Venezuela que hoy arriesgan la faja buscando la noticia para que ustedes puedan recibirla tranquila donde quiera que se encuentren. Quiero agradecer a los compañeros que tempranito en la mañana me avisaron y quiero agradecer también a Máximo Padilla que trató insistentemente de que nosotros nos metiéramos en pelea y que buscáramos la mayor información posible para poder orientar a esta parte de América. Padilla también jugó un papel porque me agarró de sorpresa la información, pero inmediatamente pusimos en actividad, hicimos unas cuantas llamadas, usamos algunos recursos que tenemos en el área de Venezuela y en Colombia, Brasil, Panamá, y por eso hemos podido presentarle a ustedes este tipo de noticias rápido. Por eso siempre le decimos, síganos para que no le cuenten. Aquí no le vamos a maquillar la noticia. Eso ustedes pueden tener la plena seguridad. No le vamos a maquillar la noticia. Ni la de Venezuela, ni la de Estados Unidos, ni la de República Dominicana, ni de ningún lado. Ahora tampoco vamos a dar una noticia fake, una falsa noticia. Por eso hay que tener ahora mucho cuidado en el caso de Venezuela, porque van a aparecer informaciones de todos los calibres y hay mucha desinformación y mucha gente que se cree periodista con un celular que va a confundir. Trate usted de ubicar medios que le sean creíbles, no solamente Eco News Agency o la página de David o la página mía. Busquen otras alternativas. No se dejen llevar de lo que pueda aparecer. Busquen las agencias de prensa. Busquen a Reuters. Busquen a... Si quieren seguir las dos fuentes, entonces buscan emisoras o periódicos de Colombia, Panamá y Brasil, que son los que están más cerca, que te van a dar una noticia. Busquen periódicos que ustedes entiendan que pueden ser aliados del gobierno de Maduro. Le va a dar otra noticia. Ya busquen a Reuters como centro de prensa internacional, busquen F, busquen AP, busquen Eco News Agency. Si quieren seguir una noticia un poco más independiente, traten de buscar medios de España, dividido puede ser el país. ABC está un poco inclinado hacia Guaidó, pueden buscar el periódico El Mundo ahí. Rusia, ustedes saben que está inclinado hacia Maduro. Entonces las noticias que pueden salir de RT, que es el centro que ha tomado Maduro desde Venezuela, va a darle la información que le convenga al gobierno de Maduro. El mismo caso se da con Cuba y situación similar se da ya en el internet. En el internet entonces hay que tener cuidado, salvo que usted no vea imágenes. Hay cantidad enorme en YouTube que está procesando información que hay que saber cómo se va a colar para podérsela procesar a ustedes. Pero ya ha planteado esto, ahora tenemos que plantearnos dos cosas. Primero, un levantamiento en La Carlota y Leopoldo López liberado. Inmediatamente que se libera, pues Leopoldo López llama a un levantamiento pasivo. Yo le decía a David que si vemos el levantamiento de 1965, cuando no había nada, no había ni siquiera conciencia, no existía el internet, no existía la rapidez del teléfono, no existía nada. Él, con apenas 15 años, David, con apenas 15 años, fue el soldado más joven de abril. Y hemos visto fotos de muchachas, de mujeres jovencitas, con un fusil a cuesta. Aquí, en Venezuela, ha pasado todo lo contrario. Tienen una única última oportunidad. Si ese movimiento que se levantó hoy no crece en las horas de este 30, tengan la plena seguridad que Leopoldo López y Guaidó son candidatos a cementerios, porque no van a dejarle pasar esa. Ahora, podría también darse el caso de que haya un levantamiento en La Carlota para justificar lo que pasó, lo mismo que pasó en el 65,
que llegaron las tropas norteamericanas a salvar vidas, pero llegaron 42 mil soldados. Tiene a Brasil, tiene a Colombia y tiene una postura cambiante del Grupo de Lima. Estados Unidos a esta hora aún no se ha manifestado sobre el caso de Venezuela. Rusia tampoco lo ha hecho por parte de Maduro. Maduro no se sabe por qué lado anda. Los colectivos trataron de llegar a La Carlota y fueron repelidos a tiros. Leopoldo López, según dicen fuentes, fue liberado por el SEBIN, que era quien lo tenía. ¿Qué no entiendo? Un pueblo que se va concentrando, pero desalmado, sin nada de armas, sin botellas, sin piedras, sin palos, sin nada absolutamente. Y encima de eso, un llamado a protestar pasivamente cuando están en guerra. Esa parte no la entiendo. Lo que sí es preocupante, que este movimiento de hoy fracase y que dé al traste, entonces, con un verdadero genocidio de la oposición. Ojo, en este movimiento tampoco se ha visto a nadie de la oposición. Entiéndase, María Corina Machado. No se ha visto a Capriles. No se ha visto a los que han salido, que están dentro de Venezuela. Esa es otra cosita que hay también, otra arista que hay que ponerle sobre la marcha. ¿Cuántos militares son? ¿Por qué no se quedaron dentro de La Carlota y metieron a Guaidó y a López y se arengó al mundo desde ahí? Son cositas para tomar en consideración. Adelante, doctor Balcácer, con su análisis. Pero en cuanto a la situación de Venezuela y extrapolándolo a la República Dominicana, 1965, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y el mismo 30 de abril, en 1965, las fuerzas leales a Juan Bosch, en ese entonces, que pedían la vuelta a la constitucionalidad perdida a través de un golpe de Estado de 25 de septiembre de 1973, el mismo 30 de abril, con las tropas norteamericanas ya en el mismo territorio dominicano, las tropas leales a Juan Bosch, con Camaño a la cabeza, y el coronel Montecarache, tomaron con el pueblo armado, tomamos lo que se llama la fortaleza Ozama, que era la fortaleza más importante en el mismo centro de la ciudad de Santo Domingo. Esa fortaleza Ozama, que queda también al iniciarse lo que se llama la zona colonial, que es un patrimonio de la humanidad. Nosotros tomamos esa fortaleza y tomamos las armas allí. El pueblo se arma ya, más las armas que habían suministrado los campamentos 27 de febrero y 16 de agosto. Con estas armas el pueblo tomó prácticamente a todo el territorio de Santo Domingo y la revolución prácticamente había triunfado, porque en el puente principal de Santo Domingo, que es el puente Duarte, ahí se habían detenido por completo las tropas golpistas que habían sido derrotadas. Con la intervención de 42 mil soldados extranjeros, principalmente norteamericanos, fue que la revolución no tuvo un triunfo ya contundente y determinante. Tuvo que atrincherarse entonces en una zona de la capital llamada Ciudad Nueva y zona colonial. Eso es recordándole y refrescándole la memoria a los venezolanos, que no pueden dejar solo a ese grupo de militares leales al pueblo, que se ha levantado en armas y que están en disposición de echar la pelea para que retorne la democracia y la libertad al pueblo venezolano. Pero si el pueblo lo deja solo, es como dice un soldado que fue entrevistado por uno de los periodistas venezolanos en las primeras horas de la mañana de hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Infórmame, ¿qué es lo que está pasando? Y el soldado dice, la cosa está un poco confusa, como dije, porque no nos sentimos como respaldados. Cuando él dice eso, que no nos sentimos respaldados, él se está refiriendo al pueblo.
pasando al frente, sino hace un llamado contundente a la toma del poder, a la toma del poder desde el punto de vista militar. Mira, eso podría hasta fracasar y hacer fracasar a esos 2.000 guardias que sí se han decidido a luchar por el retorno a la democracia y la libertad de Venezuela. Pero no es comiéndome una chapa de naranja, ni que no, que una movilización pacífica y que todo claro. Estamos tranquilos, claro. Y que todo es por la paz. Oye, en Venezuela no hay paz. En Venezuela no hay paz. Los colectivos que están al servicio del régimen, del chavismo, del madurismo, los que no están tirándole cabo de naranja, ni bagazo de la naranja, los que le tiran el tiro a la gente del pueblo, y los que le tiran el bomba a la gente del pueblo, y lo que hacen es que torturen a la gente del pueblo. Entonces, ¿qué paz? ¿De qué paz? ¿Y qué pacificación es que están esta gente de Guaidó y el otro? Leopoldo López. ¿Qué es lo que están hablando de situaciones de pasividad y este tipo de cosas? En la guerra no hay pasividad. En la guerra o tú estás o no estás. O somos fríos o somos calientes. Y a los venezolanos le ha tocado una oportunidad, una vez más una oportunidad, de ellos resolver su problema internamente. Ahí lo tienen. Un sector importantísimo de una de las principales bases militares venezolanas, como es la Carlota, una base inclusive aérea, con buena artillería y con hombres sumamente preparados y hombres que están en disposición de colocarse al lado del pueblo. Pero el pueblo tiene que darle respaldo, pero tampoco el pueblo, de una manera sonsa y torpe, va a lanzarse a la calle si no tiene un liderazgo sólido, claro. Contundente, claro. y decidido. En la guerra hay que ser decidido. Usted va al combate a vencer o a morir, pero tiene que ir con esa concepción, no con una pañoleta blanca pidiendo pan y pidiendo esto. No. Si te va a la guerra, usted sabe que es a combatir. Ya que lo vayan a combatir. Desde aquí para allá y de allá para acá. Entonces, como no ha habido salida desde el punto de vista pacífico a la problemática venezolana, y ya el pueblo y una parte importante del pueblo, como son este sector militar, se ha decidido, entonces no pueden venir con discursos blandengue. Claro. Porque entonces el pueblo podría frustrarse. Lo que pasó fue en la República Dominicana. El pueblo apoyó a ese grupo de militares. Que se sublevó a través de los campamentos 27 de febrero y 16 de agosto. Y con decisión y entusiasmo, los militares dominicanos entregaron las armas a la población civil. Y la población civil entonces apoyó a los militares. Y tuvo que haber negociaciones, entonces, para poder entonces pacificar la situación que se dio en la República Dominicana. Una negociación exaltante con la firma de un pacto de terminar la guerra el 3 de septiembre del mismo año 1965. Pero fueron fieros combates y donde la dignidad del pueblo dominicano se dio a conocer ante el mundo y fue reconocida por los franceses. Y fue reconocida por Argentina, y fue reconocida por Venezuela, y fue reconocida por la mayor parte de los países del mundo. ¿Por qué? Porque la razón se impuso. Y fue reconocida por el mismo presidente Johnson, de que había sido un grave error de los Estados Unidos haber intervenido en un proceso democrático como el que se llevaba en la República Dominicana. Hasta ellos mismos los Estados Unidos admitieron que fue un error. Ahí están los libros, ahí está la historia que los recoge eso. Eso mismo puede pasar en Venezuela. Pero el pueblo venezolano que tiene que empantalonarse con su líder a la cabeza, empantalonarse, y no está esperando ninguna que vengan a traerle, digo, los norteamericanos, o los colombianos, o los brasileños. No. Todo
y un país envuelto también, porque este país es jugándose la que están. Claro, es un país que se está en una bancarrota total, con muchos problemas de electricidad, con problemas de suministro de agua, con problemas de alimentación, con, oye, están todas las condiciones. ¡Libertad! ¡Libertad! Bien. Tienen que tomar la iniciativa. Bien. Y tienen que decidirse. En la guerra usted no puede ir con una actitud vacilante, porque muere. Los vacilantes son los primeros que mueren en la guerra. El que va a la guerra tiene que ir con una concepción y con una voluntad de triunfar. Y el pueblo está en esa actitud de querer salir de esta dictadura, de querer salir de todo este desastre que ha habido en Venezuela. Y que se ha reflejado en toda América Latina, principalmente en los llamados países que tienen las aspiraciones de un llamado socialismo siglo XXI. Ese tipo de miseria se combate en la calle, con las armas en la mano, y volver de nuevo al proceso democrático de libertad y de alegría para los pueblos, tal como se lo merece. Y de poner a producir en su pueblo alimento, sanidad, tranquilidad y seguridad. Pero así, en este tipo de vacilación, no se llega a nada. Termino diciendo en esta breve posición que tienen los venezolanos una nueva oportunidad. Con 1,000, 2,000, 3,000 hombres armados y seguro con algunos depósitos de armas que hay ahí, con ese depósito de armas y un pueblo con voluntad en la calle, con los piernos en la mano, oye, se acabó el chavismo y se acabó el madurismo y se acabó el llamado socialismo siglo XXI en Venezuela y toda esta vaina, lo que se llama establecimiento de grupos mafiosos que se han repartido la riqueza entre grupos mafiosos, vuelvo y reitero, de intereses tanto internos como externos en Venezuela. Llegó la hora de que los venezolanos comiencen a defender esta sociedad, pero no con los brazos cruzados, en la calle, con bomba por todo, con los dientes en la mano, con los machetes en la mano, con los fusiles en la mano. Y la guardia, hay una gran parte de la guardia bolivariana que está en disposición de respaldar a este pueblo. Pero es como dijo el soldado, estamos medio vacilantes todavía porque no estamos viendo como un respaldo sólido de parte de la gente. ¿No? Eso lo dijo un soldado esta mañana. Claro. Así que este ministro esté en posición y que sirva de reflexión la situación dominicana al pueblo venezolano. Porque fuimos nosotros en el 1965 en la misma situación que se está presentando hoy en Venezuela. Adelante, Bolívar. Bueno. Lo último de lo último sobre el caso de Venezuela que nos llega a la mesa. Mientras tú estabas hablando, yo estaba haciendo contacto con algunos medios. Dice que militares venezolanos refugiados en Cúcuta se acercan a la frontera colombo-venezolana para tratar de conocer más detalles de lo que sucede en Venezuela con la Operación Libertad. Centenares de ciudadanos comienzan a salir a las calles de Caracas a apoyar la Operación Libertad. Ahora bajan desde Petare y desde la zona de la California. Abren las puertas de la base militar La Carlota para dejar ingresar a manifestantes que apoyan al presidente Juan Guaidó. Aunque la dictadura asegura que es un pequeño grupo de militares sumados a la Operación Libertad, hasta esta hora no se han atrevido a hacer nada concreto contra el presidente interino Juan Guaidó. ¿Qué más? Empieza una verdadera lucha entre los militares que buscan la libertad de Venezuela y los que se mantienen leales a la dictadura de Nicolás Maduro y a sus grupos que manejan diversos negocios ilegales. Otra información, se activan manifestaciones en diferentes zonas de Caracas en respaldo a la Operación Libertad con la que esperan derrocar la dictadura de Nicolás Maduro.
funcionarios de la Guardia Nacional leales a la dictadura de Nicolás Maduro disparan contra los manifestantes que se encuentran en el distribuidor Altamira, cerca de la base aérea La Carlota. Vamos a ver ese audio que se escucha ahí. Vámonos hacia atrás. Avenida Páez, a la altura del Multiplaza. Eso es parte de lo que se nota y lo que estamos viendo. Vamos a ver este que dice una ametralladora 60 apostada con un Richard de tiro por un lado. Vamos a ver acá esta otra. No hay sonido. Vamos a ver otro sonido. Ya son en Caracas dentro. Estos audios los habíamos pasado. Bien, eso es lo que hay. Vamos a ver, aquí hay una entrevista. Vamos a ver qué dice el colega Roberto. Buenos días, distribuidor Altamira. Son 5 para las 6 minutos de la mañana. Hola, buenos días. ¿Tu nombre, por favor? Buenos días, Abel Pino. ¿Qué haces aquí? Bueno, a las 4 de la mañana que yo cambio la gandola aquí, el SEBIN y la guardia me pararon aquí y me mandaron a... de mala manera atravesar la gandola aquí. ¿Aquí en este momento hay algún representante del SEBIN o del FAES? ¿Hay alguna autoridad que los tengan aquí retenidos? Todos los que están allá arriba del puente son del SEBIN. Ok, ¿y los han parado? ¿A cuántos vehículos han detenido aquí? No, a estos tres, el camión, el autobús y a mí fueron los que nos atravesaron aquí y nos quitaron las llaves. Y les quitaron las llaves y no les han dado más información. No, lo que nos dijeron fue que esto se iba a poner feo, que nos fuéramos de aquí porque para resguardar nuestras vidas. Pero yo cargo la gandola y yo estoy responsable de esto. Y no te puedes ni retirar, no te tienen a ti como medida de contención para que los vehículos no pasen y trancaron la autopista. Sí. ¿No les han dicho dónde está en este momento el punto de conflicto? No, lo que me dijeron fue que colaborara, que pasara atravesara la gandola para allá, que pasara la gandola por arriba de la acera, que esto es un golpe de estado. Y no dijeron nada, ni referencia de quién lo estaba dando. Ellos están protegiendo al golpe de estado, no sé. O simplemente están protegiendo al gobierno. No sé qué está pasando aquí, porque no sé qué bando está esto. Está bien, muchas gracias. Bueno. Cuidado, que está peligroso. Gracias. Así es, en este momento se encuentra la autopista, el distribuidor a la autoaltura. Ya sí, ya me voy. Ok, un militar dentro de... Ya me estoy yendo. Bueno, un militar dentro de La Carlota me acaba de indicar que mueva mi carro, salvo amenaza de que me va a quitar el celular, me va a quitar todo y bueno, como es mi herramienta de trabajo y ya reporté aquí, me voy. Eso es todo lo que tengo para reportarles en este momento. Ahí les dejo eso. Esa es la situación en Venezuela. Están escuchando un silbido de algo, parece que es una de las alarmas de la casa que se me ha disparado por la calefacción. Nada. Vamos a continuar. David, ya está escuchando cuál es la situación. ¿Qué te parece? Claro. Sí, la situación sigue cambiándose. Vamos a ver el curso de la zona. Vamos a ver la actitud de la gente. Si la gente comienza a salir a la calle, entonces tiende esto a crear una situación ya diferente. Asumir ya posiciones de defensa, creo que
producirse. Vamos a ver cuál va a ser el comportamiento de otros militares en el interior de Caracas, principalmente estos militares que están establecidos por los lados del Brasil, la frontera con el Brasil y frontera con Colombia. Si el movimiento se hace a nivel nacional, la situación entonces podría tornarse sumamente peligrosa y de grandes convulsiones que las grandes naciones del mundo tendrían ya que tener los ojos puestos en Venezuela para que no haya un derramamiento total de sangre en ese país. Vamos a ver, todo depende de la actitud sólida y valiente que asuman los líderes del pueblo que se oponen a la dictadura de Maduro. Adelante, Bolívar. Bien, vamos a una pausa y retornamos entonces con otras noticias. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Pasamos balance al mundo. Boa Sa, este es el informe. La organización internacional Human Rights Watch denunció una embestida contra la independencia del Poder Judicial en Bolivia por parte del gobierno de Evo Morales y propuso la intervención de la Organización de Estados Americanos. La destitución arbitraria de cerca de un centenar de jueces desde 2017 debilita seriamente la independencia judicial y la OEA debería convocar una reunión de su Consejo Permanente para discutir la reforma judicial que está debilitando el Estado de Derecho en Bolivia, dice la entidad en su informe sobre el país dado a conocer este lunes en Nueva York. Especialistas consultados por La Voz de América discutieron el impacto que tendrá para la economía de la nación sudamericana la entrada en vigencia de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la estatal petrolera PDVSA. Las restricciones a la compra de crudo de la estatal petrolera PDVSA que entraron en vigencia forman parte de una batería de sanciones que Estados Unidos ha impuesto que tocan también a instituciones gubernamentales y financieras, así como a individuos cercanos al gobierno en disputa. El gobierno de Washington ha señalado que tras la activación de estas sanciones, cualquier compañía asume unos riesgos mayores de lo que asumiría antes de esa fecha, razón por la cual PDVSA debe encontrar quien le provea diluyentes para refinar su petróleo, lo que aumenta sus costos de producción. De 0 a 24 bancas en 5 años, la extrema derecha española festejó el domingo con una lluvia de confeti verde su entrada en el Congreso de los Diputados por primera vez desde la década de 1980. En las elecciones generales, las terceras en 4 años, Vox alcanzó su mejor resultado hasta la fecha, 24 diputados, que lo conviertan en la quinta fuerza más votada en España. La policía de Perú anunció este lunes que durante la tarde expulsará a medio centenar de ciudadanos venezolanos con antecedentes penales que ingresaron al territorio peruano falseando información migratoria. En un comunicado, la policía mencionó que para la expulsión se usará un avión de la Fuerza Aérea Peruana que partirá desde Lima rumbo a Caracas. Los detenidos fueron intervenidos desde la madrugada del lunes en diversos distritos de la capital peruana y después derivados a la División de Extranjería para fines de identificación y formulación del informe y resolución de expulsión. Abu Bakr al-Baghdadi, líder del grupo Estado Islámico, apareció por primera vez en 5 años en un video en el que reconoce la derrota del grupo en su último baluarte en Siria, pero jura una larga batalla por venir. De Washington pasamos a Francia. Este es el informe que desde allí nos envían. En Argentina, el Banco Central anunció hoy que intervendrá el mercado cambiario con ventas de divisas para reducir la volatilidad financiera. La semana pasada, la moneda argentina se depreció en más de 8% y cerró el viernes a 46.80 pesos por dólar. El Fondo Monetario Internacional apoya la decisión. En España, el gobierno de Pedro Sánchez se prepara para trabajar en solitario, es decir, sin alcanzar un acuerdo de gobierno con otros partidos diferentes al PSOE, especialmente con Unidas Podemos, que ya ha ofrecido su apoyo. Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno en funciones. Sabemos perfectamente que Unidas Podemos nos han ayudado mucho en estos 10 meses y que nos refuerzan como gobierno progresista, pero nosotros pensamos que podemos seguir avanzando en esta fórmula que hemos iniciado. En Japón, el emperador Akihito de 85 años está listo para abdicar este martes tras 30 años de reinado. Su heredero, el príncipe Naruhito, subirá al trono el 1 de mayo. Se trata de un evento histórico. La última
última vez que un emperador japonés cedió el trono en vida fue hace más de 2 siglos, en 1817. ¿Qué opinan los japoneses de este traspaso de poderes? Estoy a favor de esta abdicación, pero lamento que el gobierno haya decidido que los sucesores de Akihito tendrán que permanecer en el trono hasta su muerte. En mi opinión, ellos también deberían tener derecho a abdicar. Esta abdicación es muy buena, pero lo que me preocupa es el futuro de nuestra monarquía, porque de ahora en adelante, en la familia imperial, solo hay 2 hombres que pueden reclamar la sucesión de Naruhito, y solo hay 1 en la próxima generación. Francia, un manifestante de los chalecos amarillos irá a juicio por haber gritado "suicídense" a los policías que enfrentaban las protestas del sábado 20 de abril, un insulto particularmente sensible en el marco de la ola de suicidios que se ha registrado entre los efectivos policiales franceses, 28 en lo que va de año. El embajador de Israel ante Naciones Unidas pidió hoy que se castigue al diario The New York Times por la publicación de una caricatura antisemita en donde se mostraba al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como un perro guía con un collar de la Estrella de David y dirigiendo a un ciego Donald Trump que llevaba un kipá. El diario se disculpó por la caricatura el sábado y reconoció que se trataba de una imagen ofensiva. En Turquía, un sospechoso de espionaje político y militar para Emiratos Árabes Unidos se suicidó en la cárcel, según informaciones desde la prensa turca, relacionado con el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Bueno, la última noticia sobre Venezuela. Dice que Mike Pompeo dice que Estados Unidos apoya plenamente a Guaidó en fase final de Operación Libertad. El secretario de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo, respaldó este 30 de abril las acciones del presidente interino Juan Guaidó, quien anunció esta fecha, la fase final de la denominada Operación Libertad, tras recibir apoyo militar. Hoy, el presidente interino Juan Guaidó anunció el inicio de la Operación Libertad. El gobierno de Estados Unidos apoya plenamente al pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad y la democracia. La democracia no puede ser derrotada, se reproduce en la cuenta en Twitter del Departamento de Estado, firmada por Mike Pompeo. Otras noticias, dice que Ciudadanía se abre paso y logra abrir las puertas de la base aérea La Carlota. La puerta de la base aérea de La Carlota se abrieron este martes 30 de abril para dar paso a la ciudadanía que acudió al lugar como parte del llamado del presidente encargado Juan Guaidó. De acuerdo con algunas imágenes publicadas en Twitter, una multitud de ciudadanos entró a la base aérea por la puerta principal de la misma. Vale recordar que desde tempranas horas de la mañana, Guaidó acudió a La Carlota con un grupo de militares que se pusieron a la orden de la Constitución. Junto a ellos se encuentra el dirigente Leopoldo López, liberado de su arresto domiciliario por indulto de Juan Guaidó. Otras noticias al respecto sobre Venezuela que también están llegando. Vamos a ver, estoy buscando una, esta de Capriles. Capriles a la comunidad internacional, es momento de apoyar la causa de los venezolanos en esta hora crucial. A través de su cuenta de Twitter, el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, pidió a los venezolanos permanecer en las calles, movilizados tras el anuncio del presidente encargado Juan Guaidó del cese definitivo de la usurpación en el país. Asimismo, pidió a la comunidad internacional apoyar el movimiento encabezado este 30 de abril por Guaidó y el líder opositor Leopoldo López. A los países que apoyan la restitución de la democracia en nuestro Venezuela, es momento de apoyar la causa de los venezolanos en esta hora crucial. La madrugada de este 30 de abril, Guaidó informó desde la base aérea La Carlota y en compañía de López y militares que la familia militar de una vez dio el paso para lograr el cese definitivo de la usurpación. Por esto, pidió a todos los ciudadanos salir a las calles a apoyar el movimiento. También este 30 de abril fue liberado Leopoldo López por un indulto presidencial de Juan Guaidó. Una guerra por Twitter. Eso es lo que no se entiende ahí. Eso es lo que no se entiende ahí. Pero de que ya se le abre la puerta del campamento a la población y la gente comienza a penetrar y a compenetrarse con los militares, ya
eso podría encaminar otras situaciones, porque ya hay un compromiso de pueblo, claro, pueblo militar. Claro. Vamos a ver el transcurso de las horas que han de venir, si otros campamentos se pronuncian y cuál es la actitud de la gente en el interior de Caracas, en el interior de Venezuela. Vamos a ver, porque parece que está muy caldeada la situación en todo el territorio venezolano. Bien, mira, aquí hay otra noticia que dice: aseguran que militares aliados a Guaidó detuvieron al presidente de Cabín en Maracay. Medios locales informaron que habría sido detenido en Maracay, estado Aragua, el general Carlos Armas López, presidente de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, Cabín. La detención habría sido practicada por militares aliados al presidente interino Juan Guaidó, luego de que este anunciara que recibió respaldo de las FANC para la activación de la llamada Operación Libertad. Cabín es la empresa pública que desarrolla armamento, municiones y explosivos para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa es la más reciente de las noticias que desde allí hemos recibido. Vamos a ver. Me recuerda eso Bolívar, cuando el capitán Peña Tavera, en el campamento 16 de agosto aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, agarró al jefe del Estado Mayor del ejército, y eso trajo al trat de que otros militares en otro campamento hicieron lo mismo con oficiales que no estaban de acuerdo con el golpe que se le había dado a lo que detectaban el gobierno corrupto de Don Henry Cabral en aquel entonces. Es decir, que la toma ahora mismo de ese general, que un general estratega, que trabaja con la estrategia y un hombre de mucha importancia en el gobierno de Maduro, eso también podría ser muy alentador por parte de los que se han sublevado en los campamentos o en el campamento de la Carlota. Vamos a seguir observando los acontecimientos. Bien, José Adelino Orellana, el jefe del Estado Mayor Conjunto y militar del 4F que se habría rebelado contra Maduro y que apoyó a Guaidó. ¿Qué habla de este general? Dice que el oficial que estaría comandando a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en sus acciones para ponerse del lado de la Constitución y de Juan Guaidó sería José Adelino Ornella Ferreira, jefe del Estado Mayor Conjunto. La información fue confirmada por periodistas y por el diputado José Mendoza de Primero Justicia. José Ornella Ferreira es quien encabeza el alzamiento militar, hombre de extrema confianza de Hugo Chávez. Participó con él en el golpe del 92 y fue comandante de la Guardia de Honor Presidencial, comentó en redes sociales la periodista Catherine Penacio. José Ornella Ferreira, bueno, esa es la repetición de la noticia. Es un general joven, creo que temprano en la mañana le puse una nota con una foto de él. Dice que el Departamento de Relaciones Públicas de la presidencia de Maduro, vamos a ver si se activa esta nota, dice que Jorge Rodríguez desactivado grupo militar que intentó promover este martes un golpe de estado de Altamira. El vicepresidente sectorial de Comunicaciones, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, informó este martes que fue desactivado y reducido un grupo de militares que intentaron promover un golpe de estado desde el distribuidor Altamira. A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez señaló: informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el distribuidor Altamira para promover un golpe de estado contra la Constitución y la paz de la República. Eso es lo que dice él, mientras que otros medios hablan de otra cosa. El metro de Caracas no presta servicio comercial por razones de seguridad. Cancillería, Colombia apoya y financia conspiraciones contra Venezuela. Un grupo militar liberó a Leopoldo López y llamó a protestar desde Altamira. Vamos a ver, reportan el cierre de la autopista Francisco Fajardo. Está un poco el internet hacia Venezuela. Vamos a ver en Rusia qué se trae, lo que se levanta esa nota por ahí. Le da la vuelta al mundo el anuncio de que López ha sido liberado.
Esa es una de las principales noticias. Un empresario militar de Estados Unidos habría planeado crear un ejército privado al servicio de Guaidó para derrocar a Maduro. Esa es otra noticia que sale también a la palestra. ¿Qué más? Vamos a volver a Venezuela, a ver. Dice que desde tempranas horas de la mañana, usuarios del Twitter reportan el cierre de la autopista Francisco Fajardo y fuerte congestionamiento vehicular tras disturbio en Altamira. Recientemente ha circulado un video de cómo se encuentra la Fajardo. Ahí nos lo enviaron el video. Esa es la situación. Ya al cierre, David, ¿qué hay en Dominicana que sea rápido para análisis? Bueno, la denuncia que hace Federico Valle del Partido Reformista Social Cristiano, de que se prepara un fraude, parece colosal, para las elecciones del 2020, porque la mayoría de los funcionarios que irían a dirigir los destinos electorales en todo el territorio nacional son miembros prominentes del Partido de Liberación Dominicana, o en su defecto empleados al servicio del gobierno central. Y que una junta que no sepa distribuir equitativamente esos cargos de la presidencia y la secretaría de las mesas electorales, y solamente sea un partido quien esté a cargo del destino de las elecciones, entonces, ¿de qué vale asistir a un proceso electoral que ya se pinta como todo un fraude? Eso fue una declaración muy contundente que dio el ingeniero Federico Tumbaye, y dice que está en disposición de presentarles toda la prueba a los miembros prominentes de la Junta Central Electoral, principalmente a su tribunal, al Tribunal Administrativo y Electoral, donde hace ese tipo de denuncia, y eso ha caído, bueno, eso ha impactado en las demás organizaciones, la declaración de nada por el ingeniero Federico Antón Valle del Partido Reformista Social Cristiano. Bien, aquí. Y con relación a Dominicana, lo que se cree es que el sarampión que abunda habría sido exportado desde la República Dominicana. De hecho, anoche, un avión que aterrizó en el JFK, procedente de República Dominicana, los pasajeros fueron analizados por médicos bajo el alegato de que habían contagios de sarampión. Hay 740 casos denunciados en Nueva York de sarampión, y se cree que esto ha sido fruto de gente que ha ido a vacacionar a la República Dominicana. Es lo que se estila en las últimas horas sobre el caso. Son noticias que se están dando políticamente. Bueno, todo sigue igual, siguen los preparativos para el 4 de mayo. Nosotros anoche presentamos un par de caricaturas sobre la principal figura del peledeísmo acá, que ha logrado una profunda división a lo interno de su partido, que lo que ha venido es poniendo huevos sobre huevos. Y se espera que el evento del día 3, que ya no lo están promoviendo como un apoyo directo al presidente Danilo Medina, sino como un evento artístico para festejar el triunfo de Danilo y la reelección. O sea, le están dando más importancia a Toño Rosario y a los demás artistas que al evento mismo. Se ha dicho, y ustedes lo oyeron ayer, que yo se lo manifesté, que hay una invitación a 20 estados donde hay dominicanos, con apenas 3,000 y pico de asientos que coge el United Palace. En definitiva, eso es una parafernalia. Se dice también que este señor, el embajador dominicano ante la ONU, Frank Cortorreal, estaría llamando a gente de afín a Leonel Fernández para amenazarlo con sacarlo de sus puestos, quitarle su cheque
si no se suman a la ayuda a Danilo Medina en Nueva York. Esa fue la razón por la que hicimos las caricaturas que presentamos anoche y que aún le quedan un par todavía por subir. No nos extraña que esto esté sucediendo, que haya presión, que haya chantaje para que se apoye a Danilo por la fuerza, porque Nueva York ha demostrado que no quiere nada con el PLD. Lo que ha denunciado Quique Antún tampoco me extraña, porque inclusive si se hace un análisis profundo aquí, en la Junta Central Electoral de aquí de Nueva York, vamos a encontrar cosas muy parecidas a las que ha denunciado el dirigente político mantequilloso dominicano Quique Antún Valle. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros en CTV Radio, siempre en tu corazón. Final de la jornada de este día. Vamos a ver los últimos compañeros que entraron. Lo tomó Venezuela todo, pero es la noticia. Y la noticia es el momento. Por eso hemos estado al pie del cañón. Agradezco la presencia de Oscar Díaz Mireles, Mari Polanco, buenos días, Teresa López, Rafaela Enríquez de Russo, a Jay Bautista, Vega Teddy Nicauli, Gisela Sánchez Ovalles, Alberto Guzmán, Arturo Alonso. Alberto Guzmán, buenos días de nuevo, nutriéndome de informaciones veraces y sin desperdicio. Gracias NCTV, gracias Bolívar. Samira Espinosa, buenos días. Antonio Vázquez, buenos días. Luis Díaz, Fina Tejada, buenos días. Ángel Grullón, Luis A. Díaz, Pilar Santos, Marcelo Cuevas, Ramiro Guzmán, gracias por estar ahí. A Pablo Rodríguez, Carmen Martínez, Infante Lola, Mayra Rosado, Luis Valle, Hugo Mejía, Marcos Polanco, Felipe Marte y Susi Baret, gracias por estar ahí. A Tomás y Rosalina, Cándido Núñez, Marixa Figueroa Abreu, gracias a Carmen Martínez, dice: Dios quiera y no pase lo del dicho, llevaron tenedor y le sirvieron sopa, sería muy lamentable que esto de hoy fracase. Los venezolanos no pueden darse el lujo de una equivocación, porque lo que se vive allí es inhumano. Milenita Altagracia Ruiz, Natalio Martínez, Gabriel Balcácer, Juana Tejada, gracias por acompañarnos. Gabriel Balcácer, buen día. Venezuela solo resolverá su problema luchando cuerpo a cuerpo, sacrificando a unos miles para poder salvar a millones. Es lamentable tener que decir esto, pero con diplomacia no se resolverá la caótica situación de nuestros amigos venezolanos. Termino diciendo, a lo bruto, es peleando que se resuelve ese abuso, dice Gabriel Balcácer. Katia Rousseau desde Cuba, gracias, buenos días. Jay Bautista, si quieres estar enterado de todo lo que pasa alrededor del mundo, no te vayas a ningún lado, porque aquí lo encontrarás todo con David y Bolívar Balcácer. Gracias, gracias. ¿Qué más? Carmen Martínez, pero todos saben dónde está el problema del sarampión. Los dominicanos sí vacunan a sus niños. Bueno, hay que buscar un chivo expiatorio, eso no nos cabe la menor duda, y eso es de ahí. Además, nosotros, cada vez que uno va a los médicos a hacer ese análisis, sale con enfermedades que son degenerativas en el tiempo. El caso de la tuberculosis. La mayoría de dominicanos trae una pizca de tuberculosis. Eso del sarampión también es que aquí todo es un caos, y todo es un bulto y una parafernalia. Nada. 10:05 minutos aquí en Nueva York. David, buenos días. Vamos a seguir con el asunto de Venezuela en el transcurso del día, de acuerdo a cómo vayan sucediéndose los casos en Venezuela. Buenos días, campeón. Manténgase siempre en sintonía con Econiu por internet. Daremos todas las informaciones al instante. Será hasta mañana una nueva programación por Econiu. Gracias a todos. Nos vemos en el trayecto del día. Dios con todos. Buenos días. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bouché. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, María Elena Arp.
Pizar Ariosa, Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tani, desde Huacho, Efraín Campos, desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata, desde Yurimaguas, desde Radio Onda Azul Puno, desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas, desde Piura, Ricardo Castillo, y desde Moquegua, a través de Radio Estudio 97. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Hay señales de muy buenas emisoras surcando el éter. Aunque tú estás conmigo, gracias. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés.